there, 5:55. Paul McCartney, and we don't know who else. Let's go to the Wembley for the grand finale and see what's happening. Here we go. Paul's vocal, Mike, but they are fixing it up, and you're going to hear from him real, real soon. Radiofonía Online presenta Beatlemanía. Un viaje mágico y misterioso a través de la vida y obra de los Beatles. Let It Be, Paul McCartney en la culminación del mítico concierto Live Aid, el 13 de julio de 1985, en el estadio de Wembley, en el mítico estadio de Wembley. Bob Geldof organiza estos eventos para paliar el hambre y la miseria que se viven en África en ese momento. Aún se sigue viviendo, la verdad. Es un continente muy dejado de lado por los círculos poderosos del mundo. Pero bueno, este es un evento que directamente tiene su raíz en el concierto para Bangladesh. La esencia es la misma, la beneficencia. Aunque desgraciadamente el sistema hace que esa beneficencia se convierta en un lastre a la hora de repartir las ganancias. Pero bueno, así es el sistema, así es el mundo. Pero lo interesante es el documento y los momentos que se viven a través de dichas iniciativas. Abro un paréntesis, cómo a partir de ese evento de Live Aid se institucionaliza el Día Mundial del Rock. Curioso porque a los rockeros nos gusta escuchar rock todos los días, y así como el Día de la Madre, el del Padre y del Hijo debería de ser todos los días, pues así también el Día del Rock, sobre todo en estos tiempos tan oscuros con sonidos extraños y realmente decadentes. Next item on this evening's agenda.